Okay. Loser Semis. Loser Semis, Fountain. Jurado contra Lane, papá. A Fountain. Wow. Qué opción. Lane empieza con muy buen neutral. Siguiendo el primer grab. Okay, nice recovery. Wow. Pero difícil que decía, porque es que está cerca realmente. O sea, si Suraco logra cerrar este stock rápido, definitivamente. Definitivamente es posible, o sea. Y ahí lo cierra. Y básicamente está even este matchup. Está super even. Pero vamos a ver si Suraco se olvida de eso rápido. Esto es nuevo stock. Todavía se puede el comeback. Todavía se puede. Bien. Es demasiado temprano para eso. Sí, sí. Wow, qué grab. No. Pero, wow. No. Vamos a ver. Suraco hace de los mejores comebacks de Pae. Yo he visto, oye, de los mejores comebacks que yo he visto en torneo han sido de Suraco. O sea que esto es algo que en verdad muchas veces uno está en el último stock y es que uno despierta y dice mierda. Uh-huh. Este torneo, ¿verdad? Estoy jugando, tengo que. Pero mira, justo cuando digo eso. No. El problema con Lin es que él no perdona. No, él no perdona, exacto. Entonces. Tú cometes un error. Y él se va a tirar a buscar. Sí. Tú cometes un error y Lane lo coge. Él lo coge y ya. No tiene que ver con nada de eso. Sí. Mira, que yo siento que estaba jugando más safe al final. Pero. Ok, back to FOD. Vamos a ver cómo Suraco se vuelve a organizar. Y empieza con un muy buen follow-up de 50%, el down smash, y vamos a ver cómo lo cierra, pero ok. No, muy cerca de ese real stock down. E incluso él siempre tiene la mano arriba en las primeras interacciones, pero eso debería ser todo. Bueno, al menos, exacto. Bueno, 68% para el next stock. 68% para el next stock. Vamos a ver si puede quitar otro antes de que le quiten ese. Pero Lane. Muy rápido, preciso. Uh-huh. Él sabe dónde posicionarse porque cuando al tú matas un stock y tienes mucho por ciento, tú juegas diferente. Uh-huh. Y él sabe cómo ese tipo de cosas cambian. Entonces él se pone en un lugar que es obvio que una persona no debería estar. Y quita el stock rápido muchas veces. Uh-huh. Pero Suraco sigue con la delantera. Y vamos a ver cómo esto le funciona. Suraco se me está jugando mucho más clean. Sí. Él definitivamente repensó todo. Y eso fue justamente algo muy parecido a lo que hizo él mismo la mano pasada. Pero parece que se reivindicó. Y está aquí. Lane parece que está tomando el lugar que tomó Suraco el match pasado. Pero en realidad. En realidad sigue estando muy cerca. Sí. Lane lo está manteniendo mucho más cerca de lo que Suraco lo estaba manteniendo en el pasado. Exacto. O sea, Lane, la ventaja es que no coge mucho daño para cerrar el siguiente stop. Exacto. Entonces muchas veces Suraco se ve forzado a hacer varias interacciones. Uh-huh. Los combos no son tan largos, pero él se ve que está recuperando. Cada vez que suelta el combo, él lo vuelve a recuperar eventualmente. Como vemos aquí, quedó bien lejos y volvió a agarrar y cierra el stock. Y ya, o sea, tiene la delantera de nuevo. Vamos a ver cómo hace un poco de damage, pero se le fue el salto, parece. Saltó dos veces. No se dejó dar un solo golpe. Al siguiente. Definitivamente, esto es algo que. Last stock situation, papá.
Definitivamente todavía Zuraku está en el juego y este podría ser su último stock, pero yo creo que al mismo tiempo falta. Lane no cierra el stock y Zuraku sigue vivo. Pero ya hay mucho por ciento. Un golpe mandado. Pero la precisión de Zuraku puede ser suficiente como para cerrar este juego e irse al siguiente. Ya está 1-0 el set. Y como vemos, Zuraku todavía tiene todo chance. Esquiva el grab. Y todavía está vivo. Pero no logra hacer Lamps Attack. Y eso sería todo. Muy buen set.